Esta empieza cuando yo tenía 12 o 13 años y de repente se me cayó el mundo encima. Yo, para no mostrarme débil ante otras personas, dejé de llorar, que es una de las cosas más básicas y más sanas del mundo, creando como un escudo de hierro para todo lo que se me viniera. Pensaba que mi estado era una pavada, por eso no quería asistir a ningún profesional. No valoraba la ayuda que me estaban brindando, porque yo pensaba, yo creía, estaba bien, anulando todo lo que tenía cargando en la espalda. Pero ese escudo del que te conté, no funcionó. Me enfermé y la pediatra me dijo, si tu cabecita no está bien, tu cuerpo tampoco. Ahí fue cuando arranqué con una de mis tres psicólogas en las que estuve. Fui probando el feeling con cada una de ellas, pero no me lograba adaptar porque estaba negada a sanar. Pero, ¿qué es sanar? Sanar, según la RAE, es restituir a alguien la salud que había perdido. Y qué palabra profunda, ¿no? Yo aprendí su verdadero significado hace 4 meses, cuando estuve internada en una clínica psiquiátrica para justamente eso, sanar. Analicé varias historias y sin rebajar la mía, puedo confirmar la frase, siempre hay alguien peor. Por fin entendí que valgo. Que todos valemos y que estamos vivos por diversas razones, diversos obstáculos que estamos obligados a atravesar. Y todos nosotros somos como una montaña. Tenemos nuestro punto más alto y nuestro punto más bajo, pero siempre volvemos a subir y a estar sobre las nubes en nuestro mejor momento. Al final de este camino aprendí mi significado de la palabra sanar, esta palabra tan precisa pero tan abstracta. Y a vos te digo, analizate, mirate, pensate y escuchate. Agárrate bien fuerte las personas que tenés a tu alrededor. Familiares, amigos, profesionales, no los sueltes. Deja que te llenen de eso que te hace falta, de eso que te pide gritos que entre ya a tu alma, a tu cuerpo. Animate a vivir, animate a sanar, animate a aprender todo lo que puedas de la vida. Es un camino duro, sobre todo difícil, pero tu cuerpo y alma lo necesitan. Gracias.